Durante muchos años nosotros los evangélicos, nuestra mentalidad ha sido pasiva. Generalmente usted y yo no hemos sido activos, hemos sido pasivos. La Biblia dice que Israel estuvo en Egipto más de 400 años como esclavo. Cuando tú eres esclavo, generaciones de esclavos, tú hablas como esclavo, tú piensas como esclavo, caminas como esclavo. Uno camina hacia abajo porque el abuelo fue esclavo, los papás fueron esclavos y los hijos siguen siendo esclavos. Entonces, tener una mentalidad de rey solo lo podemos adquirir a través de la Biblia, porque Él es rey. Él es rey de reyes. Él no es rey de esclavos. Él es rey de reyes y señor de los señores. Pero por alguna razón, la religión, todo el sistema religioso, nos llevó a ser esclavos, tener mentalidad de esclavo, hablar como esclavo. No éramos activos. No digo no eran, no éramos activos, no era, sino que generalmente éramos pasivos. La primera vez que yo fui a una oficina a hablar por un programa de radio, yo no me senté en toda la silla, sino que me senté en la puntita de la silla, porque éramos tan esa mentalidad de pobrecito, de tener una mentalidad tan miserable, de ayúdenme. Entonces, cuando yo empiezo a leer la escritura y me encuentro con un hombre llamado el rey David, a mí me encanta David. Después de Cristo me encanta David. Es como el número dos. O sea, para mí Cristo es número uno. Pero después viene para mí David. No sé si usted puede, para usted puede ser José. Hay diferentes hombres de la Biblia, pero para mí David. ¿Por qué? Porque Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, Pablo dice que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. O sea, si tú y yo tenemos que aprender de David. Diga conmigo, voy a aprender de David. Y David fue uno de los reyes más exitosos de la Biblia. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero leer Primera de Crónica, capítulo 11, versículo 9. Quiero leer este versículo. Dice así la palabra del Señor. Primera de Crónica 11, 9. La palabra de Dios dice: y David iba adelantado y creciendo. ¿Cómo iba? Número uno, iba adelantado. Y número dos, iba creciendo. Coma, y Jehová de los ejércitos estaba con él. O sea, la única manera para adelantarnos y para poder crecer es que Dios esté con nosotros. Lo dice la escritura. O sea, para adelantarnos más que otros, para ser relevante, para ser hombres y mujeres diferentes, que salimos de la media, Dios tiene que estar con nosotros. Sin Él no podemos hacer literalmente nada. Una versión dice: David iba haciéndose cada día más poderoso, pues el Señor del universo estaba con él. El énfasis es en el Dios, en el Dios del universo. Esa es la base. Por causa de Él, usted y yo crecemos. Por causa de Él, usted y yo somos bendecidos. Por causa de Él, usted y yo somos restaurados. Otra versión dice: cada día David tenía más y más poder, pues el Dios Todopoderoso lo ayudaba. Señoras y señores, tenemos a un Dios que nos ayuda. Él te quiere ayudar y Él te ha traído en esta mañana para decirte: te quiero ayudar. Independiente de la necesidad que tiene, independiente del conflicto que usted tiene, independiente de la enfermedad que tiene, independiente de la crisis que usted está viviendo, permítame decirle de parte del Señor: Dios te quiere ayudar. Dios es un Dios que ayuda.
Me encanta declararlo. Dios es un Dios que ayuda. David fue ungido 3 veces. La primera vez por Samuel, la segunda vez por la tribu de Judá y la tercera vez fue ungido por los ancianos de Israel. La primera vez fue por Samuel cuando Dios lo llama de pastorear las ovejas. Después por la tribu de Judá, Dios lo hace rey de la tribu de Judá. Y la tercera vez que fue ungido David fue por todos los ancianos, por todas las tribus de Israel. Cada unción llevó a David a otro nivel. Cada unción llevó a David a un nivel distinto, llevó a un nivel diferente a David. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, volvamos a 1 Crónicas 11:1. Vamos a 11:1, vamos a leer la palabra. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Diga conmigo, todo Israel. ¿Cuánto me dice eso me va a suceder? Todo Israel se unió a David. Estamos en la tercera unción. Y yo quiero hablar de la tercera unción. Siempre hablo de la primera unción, siempre hablo de la segunda unción, pero quiero hoy día detenerme en la tercera unción. Quiero hablarles esta noche qué significa recibir la tercera unción. Lo primero que ocurre cuando Dios te unge es que todo Israel, diga conmigo, todo Israel se une a David, se junta a David, todo Israel. Primera característica que yo veo en la tercera unción es que todo Israel, las 12 tribus, se juntan con David para apoyar a David. No fue la primera unción donde todos se juntaron, no fue la segunda unción donde todos se juntaron, fue la tercera unción. Cuando fue ungido por todos. Entonces, escúcheme por favor. Versículo 2. Perdón, el 1. Quiero terminar con el 1. Diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Nosotros somos tu hueso y tu carne. No dicen, tú eres hueso nuestro y tú eres carne nuestra. Sino cuando se juntan a David, le dicen, nosotros somos tuyo. En un literal, otra versión dice, nosotros somos tuyo. No es que ellos se juntan y dicen, pero estas son las condiciones. Tú eres nuestro. No, nosotros somos tuyo. Es distinto. Cambia la percepción. ¿Por qué? Porque ellos podrían haberle dicho, tú eres de nosotros. Tú eres de los nuestros, sino que ellos dicen, nosotros somos tuyos. O sea, en otras palabras, estamos dispuestos a someternos. Estoy dispuesto a someterme. Estoy dispuesto a hacer lo que tú nos digas. Estoy dispuesto a obedecer. Porque si ellos hubieran dicho, tú eres de los nuestros, las condiciones las ponen ellos. Pero es distinto cuando todo el pueblo de Israel, los ancianos que representan al pueblo, le dicen, nosotros somos tuyos. Nosotros somos tuyos. Entonces cambia la visión. Cambia la visión. Yo recuerdo a Josué, cuando el pueblo de Israel muere Moisés y le dice a Josué, nosotros haremos, nosotros iremos, obedeceremos, solamente te pedimos que Dios esté contigo. Ellos le pusieron la condición a Josué. Nosotros haremos, iremos, obedeceremos. Iremos, haremos, obedeceremos. Pero, ¿cuál es la condición? Queremos ver que Dios estuvo contigo como también estuvo con Moisés. Todas las tribus se unieron a David. Él era rey solo de la tribu de Judá. Él solo era rey de la tribu de Judá. Durante 7 años y medio, David fue el rey de la tribu de Judá. Que Dios nos ayude. Vámonos al versículo 2 ahora. Dice así. También antes de ahora, diga conmigo, ahora,
mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. El pueblo no estaba escogiendo a un líder de manera ciega. Nosotros sabemos que tú eras el que sacaba y el que le daba la victoria a Israel. Lo sabemos. Y sabemos que tú vas a alimentar, apacentar, alimentar al pueblo. Tú vas a ser el líder. No es una elección a ciegas, sino que ellos le están diciendo, nosotros sabemos, tú eras el hombre el que daba la victoria. Tú eras el hombre. El pueblo no estaba diciendo ciegamente, no estaba eligiendo ciegamente a un nuevo líder. El pueblo reconoce la sagacidad de David y sus hazañas. La principal razón de David, que el pueblo reconoció que fue el Señor quien lo eligió. Y eso en la tercera unción, reconocen a David que fue Dios quien lo eligió. No fue la primera unción, no fue la segunda unción, fue la tercera unción. Quiero tomar algunos pasajes, leerle rápidamente. La primera unción, David fue ungido por Samuel, el profeta Samuel. Dice que lo primero que surge cuando recibe la primera unción, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y la unción que vino sobre David, en la primera unción, un hombre reconoció característica en él y le dice, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. En la primera unción, David mata a Goliat. Esa fue en la primera unción, David mata a Goliat. En la primera unción, el rey Saúl tiene celo de David. En la primera unción, Saúl procura matar a David. En la primera unción se juntaron con David los afligidos, todos los que estaban endeudados. Yo siempre me llamó la atención este pasaje bíblico. ¿Qué tiene que ver la deuda con la religión? Levanten la mano los que tenemos deuda. Todos tenemos deuda. Todos tenemos, ¿qué cosa? Deuda. Y la Biblia dice, literalmente, que se juntaron cuando David fue ungido por Samuel. Dice que se juntaron con David, número uno, los afligidos, los fracasados, los que estaban endeudados, los que debían la luz, Chiletra, BTR, Falabella, todos los que estaban endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu. Dice que ese fue el primer ejército de David, de gente fracasada. No, David, su primer ejército no fueron los exitosos, los profesionales. No fueron la gente, los top. Fueron los fracasados. Fueron la gente que había perdido su identidad. Era la gente que no sabía dónde ir, pero que vieron en David, al ser ungido, que la unción de David, algo pasa en la unción, que la unción te pudre el yugo y la unción te quita la carga. La unción te pudre el yugo de las deudas, te los pudre y te quita la carga. Eso provoca la unción. Entonces cuando David, el ejército que fueron 400, los primeros 400 de David era gente fracasada, no eran exitosos, era gente fracasada, era gente que no le había ganado a nadie, ni a Colo Colo, a nadie le había ganado. Malo el partido el otro día. Entonces, siempre yo me hice esa pregunta, ¿qué tiene que ver la deuda con David?
¿Qué tiene David que se acercan a él los que tienen deudas? Por eso levante la mano al endeudado. Dios nos quiere ayudar. Entonces, aquí está el problema de mucha gente, y la gente dice, ¿cómo? Y aquí es donde aparece la palabra fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve, pero sí de lo que yo estoy esperando. Entonces, algo Dios puede hacer. ¿Me entiende? Algún bono de la municipalidad puede aparecer para sus trabajadores. Algo Dios puede hacer. Alcaldesa hasta aquí, señor. Va a tener que dar un bono ahora. Pues tiene que se le ocurre al pastor Chaparro. Entonces siempre me pregunté qué tiene que ver la deuda con David, con el rey David. David tenía la unción, y la unción pudre el yugo y la unción quita la carga. David perdona la vida de Saúl en la primera unción, dos veces. David tuvo la oportunidad de matar a David, pero David dijo, no levantaré mi mano en contra del ungido del Señor. Dos veces. Dios se lo entrega para que lo mate, pero él dijo, yo voy a respetar la unción. Aunque Dios lo desechó, pero un día Dios lo había escogido a él, y voy a respetar eso. Yo no voy a levantar mi mano en contra de él. ¿Cuándo están escuchando esta palabra? En la primera unción muere Saúl y sus hijos. Y aquí aparece la segunda unción. En la segunda unción lo ungen los varones de Judá. Recuerde que Cristo viene de la tribu de Judá. Judá es como la tribu preferida de Dios, de las doce. Dios siempre tiene escogido. Es increíble, aunque todos somos iguales, pero como que Dios siempre escoge. Es como yo tengo cuatro hijos y tengo una hija escogida. Los quiero a los cuatro, los quiero a los cuatro, pero siempre hay uno o una a la que uno ayuda más que a otro. Todo lo que diga será en mi contra después. Quiero mostrarle un versículo de la segunda unción que a mí me llamó la atención y que yo también espero que le llame la atención a usted, y que está en 2 Samuel capítulo 2 versículo 4. Quiero que ponga atención a esto. Vamos al libro de 2 Samuel versículo 2 versículo 4. Dice, vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Segunda unción. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a David. Los de Jabes de Galaad, cuando supieron que Saúl había muerto y su hijo, fueron a buscar el cuerpo de Saúl. Y eso le pareció a David una buena obra, una actitud correcta. Aunque David era enemigo de David, pero David consideró que era algo justo. Y mire lo que hace David. Por eso quiero que aprendamos, porque Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad, los mandó a buscar. Y lo primero que le dice David es, bendito seáis vosotros de Jehová. O sea, lo primero que David, siendo rey, lo primero que le dice, vosotros sois benditos del Señor. ¿Cuántos creen eso, que somos benditos del Señor? ¿Verdad? Bendito seáis vosotros de Jehová, coma, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole la sepultura. Entonces la primera palabra que Saúl, que David dice a los de Galaad, ustedes son benditos. Pero mírenlo, el versículo siguiente. Ahora, diga amigo, ahora, pues Jehová haga con vosotros. Primero él dice bendito de Jehová, pero él dice ahora Jehová haga con vosotros misericordia y verdad por haber tomado el cuerpo del rey Saúl y haberlo sepultado. Ahora el rey David, siendo rey, segunda unción, tiene una mentalidad distinta. Entonces él está diciendo literalmente Jehová haga, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí las puede hacer. Entonces, Jehová haga con vosotros, número uno, misericordia y verdad.
es misericordia y verdad. De repente en la historia solo se pone énfasis en la verdad, sin misericordia. Y eso sigue trayendo más odio. Pero es distinto cuando queremos la verdad, pero la queremos con misericordia. ¿Y qué significa misericordia? Algo que tú y yo no merecemos. Pero somos gente misericordiosa, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si yo no tengo misericordia con nadie, nadie la va a tener conmigo. Pero si usted y yo somos misericordiosos, un día, porque la vida es compleja, vamos a necesitar de la misericordia. Pero si yo no he tenido misericordia con nadie, ¿cómo voy a exigir misericordia? Entonces el rey David dice: Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. La verdad es buena, pero con misericordia. Dice, punto y coma. Y esto es lo que me gusta del rey David. Ahora él ha sido ungido por segunda vez, entonces él tiene una mentalidad distinta. Por eso es mentalidad de rey. Dice: y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. O sea, él se involucra en el paquete. Él dice: vosotros sois benditos de Jehová. Lo segundo que dice: el Señor haga con vosotros misericordia y verdad. Pero él dice: pero yo también le voy a hacer bien. Y yo creo que uno de los problemas de nuestros ministerios, de nuestras iglesias, es que tú y yo somos campeones para declarar buenas palabras. Y declaramos la bendición de Dios, Dios los va a bendecir y Dios los va a ayudar. Pero no decimos: yo también te voy a bendecir. Yo también te voy a bendecir. Sino que, literalmente, nosotros en nuestras iglesias evangélicas somos campeones para declarar buenas palabras. Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar. Y todo eso está bien. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos de David, que digamos que no es suficiente bendecir algo que no viene de nosotros, sino que Dios los va a bendecir, Dios los va a ayudar, Dios le va a hacer verdad, Dios le va a hacer misericordia, pero nada más. Pero es distinto. Yo también te voy a bendecir. Yo también te voy a bendecir. Yo también te voy a hacer bien. Voy a sacar de lo que es mío y te voy a bendecir. Mentalidad de rey. Diga conmigo: mentalidad de rey. Nosotros los pastores durante años solo hemos tenido este principio o esta cultura. Recibimos los diezmos de la iglesia, recibimos la ofrenda de la iglesia, recibimos las primicias de la iglesia, y está bien, es bíblico. Pero el Señor te quiere enseñar que lo que Dios va a restaurar es el tabernáculo caído de David. Y David tenía este pensamiento: Dios los bendiga, Dios los ayude, pero yo también los voy a bendecir. Yo también me voy a meter la mano al bolsillo y los voy a bendecir. Ese es otro nivel de rey. Ese es otro nivel de rey. De una mentalidad distinta. De una mentalidad diferente. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Hay una versión que dice: y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. En la tercera unción de la que quiero hablarles, vámonos a el libro, volvámonos al libro de Primera de Crónica, capítulo 11, versículo número 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Diga conmigo: Jerusalén. La cual es Jebu, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Ya había sido ungido por todas las tribus. Y esto es lo que me encanta de David. Porque David, su reinado está en Hebrón. Recuerde que él era rey de Judá. Su capital era Hebrón. Ahí estaba todo su capital, ahí estaba toda su fuerza. Ahí estaba todo. Pero la tercera unción lo llevó a pensar más allá de Hebrón. Como que la tercera unción
te capacita para algo más grande. Porque él tenía todo en Hebrón. Ahí tenía su gente. Pero él dijo: necesito a Jerusalén. Necesito ir a Jerusalén. Necesito poner ahí mi reinado, en Jerusalén, en la ciudad regia. En la ciudad regia. Entonces, la tercera unción me saca de donde estoy y me lleva a otro nivel. Chao, me voy. Nadie me entendió. David vio la necesidad de una capital mejor situada que Hebrón. Jerusalén era ideal para ser su capital. Los jebuseos habitaban en aquella tierra. No es que era una tierra que estaba desierta. No, ahí había una ciudad y los jebuseos controlaban la ciudad. Entonces David está bien en Hebrón, pero cuando Dios te unge por tercera vez, es como que te impulsa. Es como que yo estaba en Salvador Allende, allá en San Joaquín, en la iglesia de San Joaquín, y como que de repente siento la necesidad de buscar algo más grande. Siento la necesidad de buscar algo más grande. Que no me conformo con lo que tengo. Que creo que si Dios es grande, Dios quiere hacer cosas grandes. Que si Dios es poderoso, Dios quiere hacer cosas poderosas. Entonces, como que Dios te impulsa. Dios lo hace. Dios te lleva a algo más grande. Pero eso sucede en la tercera unción. No me conformo con Hebrón. Busco a Jerusalén. Busco algo más grande. Pero si estás bien en Hebrón, estás cómodo en Hebrón, ahí están tus responsabilidades. Entonces, la tercera unción es la que te amplía la visión de poder movilizarte. Ahora, esa unción, la tercera unción, cuando te dice Jerusalén, es porque Él también va a proveer para Jerusalén. No es que Dios te impulsa y arréglatela sola, o arréglatela solo, sino que Dios te impulsa y también Dios va a proveer los recursos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Sigamos con el versículo siguiente. Ya estoy terminando. Los moradores de Jebo le dijeron a David: no entrarás acá. Y aquí hay una oposición. Porque pareciera que cuando tú vas adelantado y creciendo, pareciera que no hay oposición. Hay oposición. Pero le tengo una buena noticia. Es una oposición que no es relevante. Yo he aprendido que cada vez que tú creces, cada vez que tú vas adelantado, la oposición no es relevante. No es relevante. Repito, no es relevante la oposición. Entonces los moradores de Jehú dijo de ahí: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sion, que es la ciudad de David. Y mire cómo la toma. Por eso me encanta David. Amo a David. David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será, ¿qué cosa? Cabeza y jefe. Y si hay una necesidad en la iglesia evangélica, son pocos los jefes y son pocas las cabezas en nuestras iglesias. Realmente estamos mandos medios hacia abajo. Pero en la tercera unción, David ha sido ungido para declarar esta palabra. Y él solo declara la palabra. Ni siquiera él tiene que pelear, ni siquiera él tiene que luchar, sino que él declara la palabra. Él declara la palabra. ¿Y cuál es la palabra? El primero. Hace poco terminaron los juegos en París y todo el mundo preocupado de los ganadores. Tuvimos una chilena que ganó una medalla de oro espectacular.
pero todo el mundo, siempre hay premio solo para el primero. Pero nosotros siempre llegamos segundo, tercero, llegamos cuarto. Siempre llegamos placé. Siempre se nos mete alguien por los palos. Pero nunca, nosotros no tenemos mentalidad de ganadores. Tú y yo, no solo tú y yo, también no tenemos mentalidad de ganadores. No tenemos mentalidad de reyes. Que dice, Jehová te bendiga, tengo la convicción, Jehová te va a bendecir, Dios te va a ayudar y yo también te voy a bendecir. No, nosotros no somos así. No dije no son, no somos. Me involucro. Nuestras iglesias, Deuteronomio habla que de las bendiciones que Dios le dio a la iglesia es que seremos cabeza y no cola. Eso lo dice Deuteronomio cuando habla de las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones que Dios le da a la iglesia es que seremos cabeza y no cola. Pero nuestra realidad no es que somos cabeza, nosotros somos cola. Nosotros estamos siempre abajo. Por eso estos congresos, los siervos que vienen de otros países a predicarnos la palabra, van a ampliar nuestra visión y vamos a ir adelantado y creciendo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo lo creo. Hay una palabra que dice que los ciegos y los cojos bastarán para rechazar a David. Porque esta historia sale en dos libros de la Biblia, en Primera de Samuel y en Primera de Crónica. Yo leí Crónica. Pero en Primera de Samuel dice que los jebuseos decían, ¡David! ¡David! Los ciegos serán suficientes para pelear contigo. Los cojos serán suficientes para pelear contigo. Tú no entrarás acá. ¿Y sabes lo que dice David? El primero que tome la ciudad. Le voy a ser jefe y le voy a ser cabeza. ¿Cuántos quieren ser cabeza? Áreas de tu vida donde tú estés arriba y no abajo. Amén, hermanos. Los jebuseos habían resistido los ataques de los israelitas durante muchos años. Pero David declaró esta palabra. El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. El primero que ataque a los jebuseos, una versión dice, será el comandante de mi ejército por sus frutos. A veces hay jefes, y no quiero mirar a nadie, a veces hay jefes y cabezas que no le han ganado a nadie y son jefes y son cabezas. Cuando la Biblia dice, por su fruto los conoceréis, y por su fruto deberían ser jefes y deberían ser cabezas por sus resultados. Pero ¿quiénes son los jefes y las cabezas? Se puso pesado el pastor. Está todo bien. David dice, el primero lo haré general y jefe del ejército. ¿Por qué para mí es tan importante predicarle esta palabra? Porque Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Dios lo va a restaurar. El primero lo haré general y jefe del ejército. O sea, te voy a medir por tus resultados. Nosotros somos campeones, los amigos. Siempre queremos, buscamos ayuda, que alguien hable por nosotros. Y resulta que arriba en la jefatura hay personas que no le han ganado a nadie, que no se han arriesgado y no han sido primero. Y han dicho, yo me gané este lugar. Entonces, ¿quién llega arriba? El que habla más. ¿Sabes lo que es eso en el hebreo? Diga conmigo, Joás subió primero. Joás fue el capitán del ejército de David. Y aquí entramos al versículo y termino con esto. David habitó en la fortaleza y por esto lo llamaron la ciudad de David.
versículo 8. Edificó las ciudades alrededor. Quiero que no pierdan este pensamiento. Cuando tú recibes la tercera unción, no te quedas en Hebrón, no te quedas donde estás. Hay un impulso que viene de Dios que te lleva. Este lugar fue un impulso de Dios. Dios me impulsó. Nosotros teníamos una iglesia para 4.000 personas allá en San Joaquín. Pero teníamos problemas con los vecinos, los autos. Entonces, hay algo que te impulsa, que Dios usa. Que claro, fue una carga mayor, fue una carga emocional, una carga económica mayor. Pero cuando Dios te carga por su reino, Él te da alivio. Él te da alivio. Él no te da una carga y te deja solo ahí y dice, arréglatela solo, ve al banco. No. Él te da alivio. Porque el impulso viene de Dios, porque detrás del querer y el hacer está Él. Él es el que te impulsa. Él es el que te levanta. Y yo he estado cargado y he estado con las economías. Los tiempos son difíciles, pero también veo el respiro del Señor. Veo la ayuda de Dios. Veo cómo Dios nos provee, veo cómo Dios nos prospera, veo cómo el Señor nos da la gracia y el favor para poder reunir los recursos. Estamos ubicados en la avenida más importante de Santiago de Chile, Américo Vespucio, que rodea todo Santiago. El metro cuadrado aquí no es el mismo, el valor del metro cuadrado en Santa Marta, pero Santa Marta queda hacia adentro. No sé si alguien conoce Santa Marta. Yo andaba buscando iglesia por Santa Marta. Pero Dios te impulsa. Entonces es una carga con alivio. No sé si entiende lo que estoy hablando. Es una carga con alivio. No es una carga sola, sino que es con alivio. Alivio. Y el versículo 9, la palabra. David iba adelantado. Y no solo vas adelantado, sino que vas creciendo. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Esa es la base. Esa es la sustancia. Dios está contigo. No me diga Dios está contigo y estoy siempre abajo. Cuando Dios está contigo se nota, se marca la diferencia. Es diferente, distinto. Y yo quiero orar esta noche para que Dios te dé la tercera unción. Yo sé lo que te estoy hablando. Para que Dios te dé una tercera unción que te va a impulsar a algo nuevo, a una etapa nueva, a una etapa distinta, a una etapa diferente. Que Dios te va a impulsar. Póngase de pie, por favor. Y yo quiero orar por esta tercera unción. Tal vez es una unción que te falta para salir de San Joaquín a un propósito más grande. David, cuando fue ungido, salió de Hebrón y se fue a Jerusalén. Se fue a Jerusalén. Algo más grande. Una ubicación mucho mejor. Y yo quiero pedirle eso al Señor, que Dios te lleve a otro lugar más grande. Estamos viviendo un avivamiento. Necesitas lugares más grandes. Es carga, pero con la carga viene el alivio. Con la carga viene el alivio. Porque a Dios le encanta que tú te involucres. Cargarte no es para aplastarte, sino que Dios te quiere ayudar. Amén. Quiero que repita la oración que voy a hacer. Solo tiene que repetir y creer. Y vamos a decirle al Señor: Dios, úngeme en esta tercera unción. Amén. ¿Están preparados? Ore conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, quiero darte gracias. Quiero darte gracias. Qué bueno es estar en tu casa. Qué bueno es estar en tu casa.
casa de Dios, casa de Dios, y puerta del cielo, y puerta del cielo. Yo he venido en esta mañana, yo he venido en esta mañana. Estoy lleno de expectativa, estoy lleno de expectativa. Por todo lo que tú vas a hacer, con todo lo que tú vas a hacer. Y esta mañana tú me estás diciendo, y esta mañana tú me estás diciendo, si yo estoy contigo, si yo estoy contigo, tienes que ir adelantado y creciendo, tienes que ir adelantado y creciendo. Y yo te pido en esta mañana, y yo te pido en esta mañana, dame la tercera unción, dame la tercera unción, dame la tercera unción, dame la tercera unción, para adelantarme, para adelantarme, y para ir creciendo, y para ir creciendo. Dame la tercera unción, dame la tercera unción. Cuando David fue ungido la tercera vez, cuando David fue ungido la tercera vez, David, David fue creciendo, fue creciendo. Y fue adelantado. Y fue adelantado. No por sus capacidades. No por sus capacidades. No por sus habilidades. No por sus habilidades. Sino porque Dios estaba con él. Sino porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y yo te pido que Dios esté con nosotros. Yo te pido que Dios esté con nosotros. Dame la fuerza. Dame la fuerza. Dame la gracia. Dame la gracia. Dame la unción. Dame la unción. Que pudre los yugos. Que pudre los yugos. Que quita la carga. Que quita la carga. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen?